Bienvenidas y bienvenidos. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha en donde se reivindican los valores de las mujeres alrededor de todo el mundo. Hoy daremos inicio a una serie de biografías de mujeres en la historia de Cataluña. Este proyecto es un proyecto conjunto entre el Casal Catalá de Guayaquil y el Casal de los Países Catalans de La Plata. Para este proyecto tenemos a Cintia Sandoval que nos acompañará. Damos inicio a esta serie con la vida de Pepa Colomer. Bienvenida nuevamente, Cintia. Hola, Neus. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Sí, Pepa Colomer va a ser la primera aviadora de Cataluña. Bien. ¿Qué me puedes contar? Yo sé que Pepa Colomer tiene una anécdota que la motivó a ser lo que fue la primera aviadora de Cataluña, siendo muy pequeña. ¿Cuál es la anécdota? Pepa Colomer emulaba a Mary Poppins. Uh-huh. Ella va a abrir la finestra y amb el seu paraigües va a saltar y es va a trancar la seva cama. Wow. Y cuéntame, ¿a qué edad ella inició su aprendizaje en este mundo de la aviación? Ella va a entrar només amb 17 anys. Súper jovencita. Sí. Tengo entendido que la gente del centro donde ella estudiaba la ayudaba, pero la ayudaban convencidos o no muy convencidos de que esta mujer estuviera estudiando aviación. Los responsables van a tratar que Mary Pepa se olvidés de la idea de ser aviadora. Mm. Para eso, ellos van a ser muy duros con la seva preparación. Correcto. ¿Y en qué aeropuerto hacía las prácticas Pepa Colomer? Ella practicaba en el aeropuerto del Prat, de Barcelona. ¿Y quiénes la apoyaban en este objetivo de su preparación? A més del seu pare, qui va guardar el secret, els mecànics també l'apoyaven. I cuéntame algo más. ¿Cuántas horas de vuelo tuvo que realizar para conseguir su carnet? ¿Y qué edad tenía cuando lo consiguió? Ella va sumar 60 hores per aconseguir el seu carnet. I amb només 18 anys, ella va ser la primera aviadora de Catalunya. Increïble. I com se entera su madre? Porque lo que leí es que la mamá no sabía de esta hazaña de su hija. ¿Cómo se fue a enterar de los logros de su hija? En efecte, la seva mare no sabia d'això. Però ella ho va saber en un article de La Vanguardia. Cuéntame, ¿qué pasó el 14 de abril? Hay una historia importante allí. En aquesta data, ella va recórrer Barcelona portant en el seu avió les banderes republicanes, catalana i espanyola. Hay una fecha también memorable, que es el 1 de octubre de 1932. Algo hizo que marcó icónicamente esa fecha. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Sí. Ella va a conseguir aterrar un Zeppelin al aeródromo de la Aeronaval. ¡Wow! ¿Cuándo se convierte ella en la primera instructora en la historia de Cataluña? En 1935. Ella va a ser la primera instructora de Cataluña. ¿Y qué papel jugó durante la Segunda Guerra Mundial? Durante la Guerra Civil, ella va a pilotar aviones ambulancias y va a aportar a Francia personas amenazadas para los revoltados. ¿Y cómo son los últimos días de Pepa Colomer? Ella se va a casar y Aixins, como el seu pare era piloto, el marit también lo era. Y ellos van a estar al exili a Inglaterra. Però ella no va poder treballar a Anglaterra com pilot. Definitivament una mujer valiosa per a la història de Catalunya. Sí, sí. A què edat muere Pepa Colomer? Ella va morir a 91 anys, al 2004. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que es un aporte valioso para nuestra historia traer al presente estas mujeres. Muchas gracias a tú. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a la siguiente biografía, que será la de Caterina Albert.